Bajo la consigna "No queremos más este carnaval", los vecinos de La Pedrera se reunieron en una asamblea desarrollada en el Club Social durante este fin de semana y se manifestaron claramente en contra de la existencia de esta fiesta popular, que según ellos se ha salido de control, trayendo más perjuicios que beneficios para este balneario. Si bien estos vecinos añoran los inicios del carnaval de La Pedrera, ahora rechazan totalmente su desarrollo y los costos que el Estado invierte para que el mismo siga existiendo. En dicha asamblea se plantearon diferentes alternativas para que el próximo año no se realice dicho carnaval. Por lo pronto, se tratará en estos meses sucesivos de entablar diálogos con las respectivas autoridades a nivel departamental y nacional para hacer escuchar sus reclamos y oposición a que esta fiesta continúe de la forma que ha venido sucediendo en estos últimos años. ¿Los vecinos de La Pedrera no quieren más este carnaval? Exactamente, esa es la frase. Hicimos también una petición por un sitio de internet que se llama change.org y que es ese el título: La Pedrera, no queremos más este carnaval. No es que no queramos el carnaval nos encanta, como a todos los uruguayos nos encanta el carnaval. Lo que no queremos es este desorden, no queremos esta violencia, no queremos esta contaminación. Estamos tratando de entablar un diálogo con las autoridades, tanto con la Intendencia, con el Ministerio de Turismo, presentar esto como una problemática que tenemos que resolver entre todos. Los vecinos de La Pedrera no pueden estar fuera de las decisiones que se toman. No puede ser que el 95% de los vecinos de La Pedrera digan que no quieren que siga haciéndose este carnaval y que se siga promocionando afuera y sigan gastando plata, trayendo un montón de funcionarios, de carpa de achique, de vallas, de baños químicos, etcétera, para que siga ocurriendo. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿es un gobierno participativo? No lo es. No tenemos participación, no podemos opinar. No se quiere este carnaval. El carnaval todos los queremos, somos uruguayos y el carnaval está dentro nuestro. Pero queremos un cambio en la modalidad de festejo, queremos que sea, que haya respeto, que vuelva el respeto en el carnaval. Lo que observamos es que ahora tenemos un carnaval, es una fiesta vacía, sin comparsas, sin tambores, sin carruaje, sin canto del pueblo, donde el pueblo no participa, donde reina el alcohol y las drogas y el descontrol. Bueno, queremos que volvamos a tener un carnaval donde reina el respeto, los disfraces, los tambores, los carruajes, el pueblo. Entonces eso es lo que estamos buscando con el carnaval. Como comerciante, ¿a quién beneficia el carnaval tal cual está armado? Mirá, sinceramente, no sé a quién beneficia este carnaval. Como ya te dije, carnaval en Uruguay siempre va a existir. Y gente al carnaval siempre va a venir. Los hosteles se van a llenar, las casas se van a alquilar. Pero después está también en lo que el pueblo ofrece a esa gente que viene. En este momento yo tengo un restaurante, un centro gastronómico, y quizás estoy trabajando mucho menos que otros carnavales, pero igual creo que no es un tema comercial, no hay que medir este tema por el dinero, es un tema más bien moral, un tema del pueblo, un tema más sentimental del uruguayo hacia el carnaval, por lo que queremos del carnaval, por lo que nos gusta el carnaval. Entonces, comercialmente es secundario, pero si hacemos un resumen, y supo ser mejor. ¿Cómo se entiende entonces de que tanta gente llegue a la avenida principal de La Pedrera y se mantenga durante toda la noche por varios días? ¿Qué consumen? ¿Qué gastan? ¿Dónde dejan la plata? ¿Qué consumen? Bueno, hay muchos puestos ambulantes de bebida, vienen mucho, muy preparados a vivir una fiesta callejera, por eso quizás el consumo comercial haya bajado, pero no hay un consumo realmente rentable al pueblo. Más bien es, ya te digo, es una fiesta callejera a la cual ya la gente viene preparada con sus cosas. Pero más que eso, lo que te digo es no es tan comercial, es lo que nosotros pretendemos mostrar de La Pedrera del carnaval. En este momento nosotros los pedrerenses estamos descontentos con lo que nosotros mostramos en nuestro carnaval. Por eso decidimos unirnos para tratar de cambiar el carnaval. Decirle no al carnaval es imposible.